¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Go. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons, en el día de hoy? A ver, ante todo voy a pedir disculpas, ¿vale? Aunque realmente no es fallo mío y os voy a explicar por qué, pero yo de primeras ya me gusta, pues bueno, ya sabéis que en este canal siempre doy la información al instante. Aún estando de vacaciones, como ayer, tuvimos 3 vídeos. ¿Por qué pido disculpas? Pues básicamente porque falta información que os la voy a dar ahora. Y me diréis, ¿por qué falta, Keybron? Pues sí, sinceramente porque me la han dado tarde, mal y es que está mal hecho, Keybron. Es que realmente últimamente Niantic, yo no sé qué está pasando, ¿vale? Pero que los creadores de contenido que estamos con ellos nos dan la información mal, tarde y así no se puede. Y menos si estás de vacaciones y tengo 2 horas para grabar 3 vídeos, ¿vale? O sea, es imposible. Pero bueno, quitando esto, aunque sinceramente creo que no es culpa mía, ni mucho menos, os pido perdón, ¿vale? Porque os voy a ampliar la información que os di ayer. De todas maneras, ayer teníamos 3 vídeos, os lo podía haber traído ayer por la noche, pero teniendo ya 3 vídeos, digo, ¿para qué voy a colgar otro? Lo voy a explicar ahora tranquilamente y bien, ¿vale? Y bueno, si me perdonáis, pues eso, dejad un like, hombre, y suscribiros, que es gratis, ¿vale? Un besito a todos, Keybrons, de verdad, pido perdón, que me sabe fatal. Tenemos las novedades de septiembre, ¿vale? Tenemos incursiones legendarias desde el 1 al 13 de septiembre. Vamos a tener a Deoxys, como ya dije en el vídeo de ayer, en sus 4 formas, su forma normal, defensa, ataque y velocidad. Desde el 13 al 27 de septiembre no sabemos lo que vamos a tener. Todavía no se sabe qué legendarios vamos a tener, como dije ayer. Pero desde el 27 hasta el 8 de octubre, vamos a tener a Yveltal de nuevo con nosotros, con posibilidad de Shiny, Keybrons. Yveltal Shiny por primera vez en Pokémon GO. Es un Shiny bonito, ¿vale? Es un Shiny bonito que la verdad que me apetece mucho conseguir y que os traeré en cuanto salga, ¿vale? Pero bueno, esta es una de las informaciones que faltaba por concretar, que no me la habían dicho, ¿vale? Tendremos Mega Incursiones, esto tampoco lo habían dicho, Keybrons, hasta el 6 de septiembre. Tenemos a Ampharos. Atención, del 6 al 16, no lo sabemos todavía. Del 16 al 27, tampoco. Suscripción y campanita, ¿vale? Para estar informado de todo. Y del 27 al 8 de octubre vamos a tener a Mega Lopunny, ¿vale? Mega Lopunny de nuevo en Pokémon GO. Horas legendarias. El 7 de septiembre vamos a tener todas las formas de Deoxys, ¿vale? Esas serán la hora legendaria, 7 de septiembre, de 6 a 7 en tu horario local, de la tarde, por supuesto. El 14 tendremos hora legendaria, pero del Pokémon que esté en ese momento, que todavía no os lo puedo decir, tampoco lo sé, ¿vale? Ya lo veremos cuando salga, ya os lo diré. El 21 de septiembre igual, tendremos otra hora legendaria de 6 a 7 de la tarde, pero no sabemos qué Pokémon es. Y el 28 tendremos a Yveltal con posibilidad de Shiny de 6 a 7 en tu horario local. Este va a ser bastante, bastante divertido, ¿vale? Esta hora va a ser bastante divertida, ya os lo digo yo. Eventos. 3 de septiembre tenemos el día de investigaciones de Inkai. Si no sabes qué es lo que trae este evento, puedes ir al vídeo de ayer, ¿vale? A uno de ellos que te explico exactamente qué es lo que trae, ¿vale? Del 6 al 12 de septiembre tendremos el evento psicoespectáculo, ¿vale? El evento de tipo psíquico de cada año, pues lo volvemos a tener. ¿Qué traerá? Suscripción y campanita. El 10 de septiembre tenemos invasión de Clefairy, ¿vale? Invasión de Clefairy. Clefairies por todos lados, supongo yo, ¿vale? El 11 de septiembre vamos a tener día de incursiones de Deoxys. Del 16 al 21 de septiembre tenemos evento Prueba tu Temple, ¿vale? ¿Qué es lo que trae? Tampoco tengo ni idea. El 18 de septiembre, recordad que tenemos el día de la comunidad. Y atención, ¿vale? Atención porque, a ver, del 27 al 3 de octubre tendremos el evento Fashion Week, la semana Fashion. Vamos a ir todos bien vestidos, facheritos y demás. Después tenemos recompensa semanal, que es Medicham, eso también lo dije, ¿vale? Lo expliqué. Tenemos horas de Pokémon destacado el 6 de septiembre, atención porque tendremos a Muna, con posibilidad de Shiny en amarillito, guapísimo, ya lo sabéis, y por 2 de polvo estelar por captura. Este está muy interesante, el por 2 de polvo estelar. Tenemos el 13 de septiembre a Ralts con posibilidad de Shiny y por 2 de experiencia en captura. El 20 de septiembre tenemos a Aaron y por 2 de caramelos por captura. El 27 de septiembre tenemos a Minchino por 2 de caramelo al transferir
Pokémon. Nichino, ¿vale? Ya tuvo su día, ya lo tuvimos muchos en Shiny, pero bueno, si dejasteis de jugar y habéis vuelto, pues es el momento de capturar ese Shiny, que está muy guapo, y el Chinchino también. Tenemos también, en el tema del Go Battle League, un pase de investigación temporal, ¿vale? Para nuestros más dedicados entrenadores, un pase para acceder a una investigación temporal está disponible en la tienda sin ningún costo. Esta investigación temporal llevará un registro de tus victorias durante la temporada y cada página de la investigación requerirá 100 victorias para pasar a la siguiente página. Esto te dará polvos estelares, una MT de élite rápido con 400 victorias y una MT de élite cargado con 500 victorias. O sea que está muy bien, ¿vale? Que nos den polvo estelar. Y sobre todo también que nos den estas MTs de élite, que son un bien bastante preciado en el juego y que tengo, bueno, pues que mola ahí conseguirlo y demás, ¿vale? ¿Qué más os puedo comentar, Kibrons? ¿Qué creéis que vendrá en estos legendarios que están como...? Decidme en los comentarios, ¿no? ¿Qué creéis que saldrá en estos huecos que tenemos, ¿no? Con interrogantes. Yo creo, sinceramente, esto no tengo ni idea, ¿vale? Os lo voy a explicar porque yo, pues eso, ¿no? Igual que es la temporada esta en la cual está saliendo Cosmog y están saliendo todo esto de la galaxia y demás, Kibrons, no sé, porque como Cosmog evoluciona, no sé cómo van a hacer para evolucionar en Cosmog y no sé cómo van a hacer para evolucionar en Solgaleo y Lunala. Pero ojalá sean Solgaleo y Lunala los que se puedan capturar, porque son dos Pokémon acero, fantasma, Kibrons. Lunala está muy interesante, ¿vale? Y Solgaleo igual. Yo, de verdad, tengo muchísimas ganas de conseguir estos dos. Con el hype que nos han metido, con todas estas sneak peeks, para así llamarlo, que nos han puesto antes de las noticias, que ahora no nos den a estos dos... En esta temporada me quedaría ahí un poco, pero bueno, yo supongo que sí que lo van a hacer, ¿vale? Que sí que van a hacerlo y que tarde o temprano podremos conseguirlos, esperemos más temprano que tarde. El tema de Cosmog, decidme también en los comentarios qué creéis vosotros, cómo va a poder evolucionar, ¿vale? Kibrons, porque si solo capturas uno, si te faltan caramelos, bueno, para evolucionar podríamos tirar de raros, eso está claro, ¿no? Pero no lo sé, Kibrons, no lo sé, yo lo veo ahí de una manera también... Lo habrán estudiado todo, sabrán todo cómo tienen que hacerlo y sabrán que la temporada va a llevar un curso y tres investigaciones que, como ya expliqué ayer, ¿vale? Que van a soltar cada vez, que supongo yo que nos harán disfrutar durante toda la temporada y no nos van a dejar así como así, ¿vale? De todas maneras, septiembre, los legendarios de septiembre, pues mirad qué ardilla, es esta, está, tengo una ardilla ahí, me está poniendo nervioso, está justo detrás del árbol este. Mira, ¿la has visto? No. ¿Has salido sí, por sí, ahí? Sí. Está aquí. ¿Está ahí, la ves? ¡Qué guapa, tío! ¡Kibron de la jungla! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es, Kibron! Bueno, que eso, que perdonadme, que me he ido por la ardilla, ¿vale? Que solo tenemos el mes de septiembre, ¿vale? Lo que estoy explicando, pero la temporada es... La temporada es genial, Kibrons, ¿vale? Y dura 3 meses. Supongo yo que nos van a hacer una locura. Espero y deseo que os haya gustado el vídeo, que lo apoyéis con un like bien fuerte. Comenta qué bonita es la ardillita. Suscripción y campanita para estar informado de todo. Tendréis un vídeo más tarde, ¿vale? No tiene nada que ver con noticia, pero suscripción y campanita para estar informado de todo. Mucha, pero que mucha suerte en vuestras capturas. ¡Boss!